que lo lesionen. Recta, mata sapos por la intermedia, no hay problema, preparen, apunten fuego, dice Ángel Erro, completando la jugada con el Jesse Castillo por la ruta 43. Aquí el primer lanzamiento, rodea la pelota, difícil el rodado, va a traer la primera del encuentro. El tiro de Chávez es clavado, ponen fuera Lamas el inicial, pero ya gana el equipo de Guasave 1-0, haciendo lo necesario. Un Bernal de Yucatán que tiene un nivel muy respetable. Decantaron el tercero a Navarro, que se lleva su segundo ponche de la noche, no lo puede creer. A mi modo de ver. Aquí la línea por parte de Ramírez, perdió la pelota Chávez, ya el tiro al inicial, ya no va a haber tiempo. El tiro es errático y esto va a abrir la puerta para que se note la segunda. Así que con una jugada complicada. Aquí la línea, va a disparar al jardín central, van a mandar a Ramírez, no, lo pararon en la antesala. Metieron el freno de mano a tiempo, a Félix lo van a tomar entre bases. Ahora es Ramírez quien va rumbo al pentágono, el tiro es malo. 3-0, y esto le permite a Félix llegar hasta la intermedia. Pero tienes que tener personalidad. Allá va la tabla, vamos a ver, otra vez peligroso el batazo, la pelota está contra la cerca. Allá viene, anotando muerto de la risa, el Tano Elizalde. Culiacán se quita la blanqueada, le están dando, y bien, a Isaiah Gilliam, dice Lázaro, levántate y anda. Hizo travesuras, ¿eh? Vamos a ver si tras gran foul, gran ponche, no, rola por la intermedia, pifia, el tiro a primera. Allá viene anotando la número 2, Isaiah Gilliam, así es que Carlos Mendívil logra un out productivo, acercando a Culiacán. Viene para home, rola, vamos a ver, va muy lento como para que sea buena. Como para ir a segunda, va a la primera y se acabó, ganó Guasave y estalla el público aquí en el Puro de Par. Vaya el emergente Brandon Cox, se consolida como líder en rescates.